No vas a desayunar nunca un mate con nosotros. Y bueno, ¿qué querés? Ah, yo hacía lo mismo. Es joven, lo puede hacer. Si no lo hace ahora, ¿cuándo lo va a hacer? Ay, vos siempre igual, apañándolo. Bueno. Se acuesta todas las noches re tarde, ¿no? Es que hace música y demás. Y bueno, tiene que practicar, afinar. Yo también lo hacía. Bueno, pero una cosa es vos y otra cosa es él. Es nuestro hijo. Tenemos que hacer que empiece a encarrilarse un poco, ¿viste? Encarrilarse, como... No, bueno, pero tiene que empezar a estudiar. Vos tenés que hacer algo, escucho. Ese es el padre. Sí, sí. Bueno, si pero no tampoco... Yo la loca todo el tiempo. Sí, bueno, voy a hablar con él, pero tampoco... ¿Qué pasó? ¿Felipe? No pasa nada. Me caí de la escalera un toque, pero ya estoy bien. ¿Qué estás inventando ahora? Estoy organizando ya un poco mi pieza, ¿viste? Para hacer una sala de ensayos para mi banda. ¿Para tu banda? Sí. Ay, feliz. ¿Y de dónde sacaste la plata para la reforma? No, no tengo que gastar nada. Tengo que conseguir, en realidad, un material para que pueda aislar totalmente el sonido. Ah, mira. Traté de pensar un poco y dije... ¡Fua! Cajas de huevo. Vos tenés un montón en la cocina. Entonces rejunté muchas y nada más hay que pegarlas. Y funcionan igual a los paneles fonoabsorbentes, en serio. ¿Cajas de huevos? Sí. Vos pensás tapizar todo tu cuarto y toda la pared de tu cuarto con las cajas de huevos. Cajas de huevo, buenísimo. Hace menos de 2 años que lo pintamos. Ay, mamá. Igual como yo sabía que ella iba a reaccionar así, de esta manera tan arbitraria como siempre, te construí un dispositivo, mira. Como un aislante de sonido. Mira, probátelas. ¿Vieron esos auriculares que se usan en las industrias? Sí. Bueno, son iguales. Aislan totalmente el sonido, vean. ¿Eh? Es buenísimo. ¿Sabés lo que tenés que inventar vos, Da Vinci? Una máquina para decidir. Otra vez. A ver cuando te anotás en la facultad. Ay, mamá, esta charla ya la tuvimos. Es un garrón, basta, por favor. ¿Qué vas a hacer? ¿Músico? Sí, voy a hacer... ¡Ah, de huevo! Bueno, no sé lo que voy a hacer, mamá, pero quiero que me dejen en paz. Un ratito, nada más. Voy a la ferretería. Nos vemos después. Dale, después me preparás uno de esos para mí. Obvio. Bueno, dale, de una. Nos vemos. Sí. Pero ves que vos te das cuenta que vos le terminás haciendo en el caldo gordo. Un chiste. Sí. Hice un cálculo aproximado. Ajá. Si logro hacer un cuadro con caños PVC, le estaría sacando más o menos unos 7 kilos a la vez. Qué buena idea, va a quedar súper liviana. Sí. Sí, es un montón, 7 kilos. Y decime una cosa, ¿ya pensaste cómo unir los caños más grandes con los más chicos? Con calor, va, creo. Mirá, este tipo de caños se usa para la industria y en general para empalmarlos se hace por termofusión, con una máquina, ¿no? Va a ser difícil, o sea, en realidad tenés que tener mucha paciencia y bueno. Bueno, Felipe, no me afloje. Ingeniero, ¿usted qué opina? Venga. Hola. ¿Cómo está? Felipe. Guillermo es mi nombre. Bueno, mira, yo estaba escuchando atentamente. A mí me parece que tendrías que probar con un nuevo tipo de adhesivo que se ha desarrollado para este tipo de materiales. Son unos adhesivos anaeróbicos, pero yo no creo que los encuentres acá, en estas casas. Tenés razón. Me parece que los vas a encontrar en la casa de industria de sanitarios. Mirá vos, no sabía que existían esas cosas. Bueno, yo a tu edad tampoco sabía que existían esas cosas ni muchas más. Pero siempre me gustó inventar, igual que vos. De hecho, me ocupo de eso. De buscar materiales alternativos. La receta es bueno, bonito y barato. Mirá, este es mi proyecto. A verlo. Acá tengo un plano de la bici. Ah, mirá qué interesante. ¿Ves? Bueno, ves, por ejemplo, acá hay un montón de materiales que podrías combinar, además de estos caños de plástico. Es interesante, pero decime una cosa. Ya que te interesa tanto este tema, ¿por qué no te das una vueltita por mi oficina y lo discutimos en detalle? Dale, toma nota. Dale. Toma nota de mi teléfono. A ver. 15...
ITEC es una empresa nueva, tiene apenas poco más de 2 años. Y surge con la necesidad que tiene YPF de poner en producción los recursos no convencionales, aunque también los convencionales. Entonces juntamos la experiencia que tenía YPF más el conocimiento que está instalado en el CONICET y formamos ITEC. Una empresa que tiene por objeto desarrollar tecnología, innovar, para poner a disposición de la sociedad esos recursos energéticos. Y ahora que lo pienso, no solamente el gas y petróleo, sino también los renovables, aquella energía que está en el viento, en el mar, en el sol. Eso es lo que hacemos en ITEC, desarrollos tecnológicos. Y en el área de materiales, lo que hacemos específicamente es seleccionar los materiales más adecuados para que esos equipos, esas instalaciones, estén construidas con los materiales más apropiados, para darle lo que se llama integridad a esos equipos, es decir, durabilidad en el tiempo. ¿Vos llegaste acá desde la Universidad de San Martín? Ese fue mi comienzo, sí. A partir de mi formación allí, después pude viajar por el mundo, siempre trabajando en el área de materiales, ¿no? Sí. Y ahora estoy aquí en Argentina y mi compromiso es doble, por poner a disposición mi conocimiento y formar profesionales en esa área. Qué bien. Eso es lo que estamos haciendo. Muy bueno. ¿Ves, Felipe? Aquí, por ejemplo, estamos caracterizando un polímero, normalmente conocido como material plástico, el que utilizamos para fabricar este tipo de cañería, ¿ves, por ejemplo? Muy parecida a la que vos querés usar para fabricar tu bicicleta. Genial. También trabajamos en la parte de revestimientos, revestimientos térmicos, por ejemplo, para mantener el petróleo a temperatura y que pueda circular más rápidamente. También trabajamos en materiales metálicos. Damián, ¿por qué no le contás un poco a Felipe lo que estamos haciendo? Hola, Felipe. ¿Qué tal, Damián? Todo bien. Mira, acá nos llegó una cañería productora de petróleo desde un yacimiento corroída. Estamos haciendo un análisis de falla. Lo que hacemos básicamente es realizar una serie de ensayos físico-químicos para poder determinar cuál fue el mecanismo que produjo la corrosión y nosotros poder proponer alternativas para que no vuelva a suceder. Eso es parte de lo que hacemos en ingeniería de materiales. Buenísimo. Genial. En esta profesión estamos necesitando gente con creatividad, con innovación, con ganas de trabajar. Todas cualidades que vos tenés. ¿Sabés que en mi casa me dicen Da Vinci? Por mis inventos. Igual, no sé, me tira mucho la música, la guitarra. Ah, momentito. Que Da Vinci, además de ser inventor, era músico. ¿En serio? Por supuesto. Así que pensá lo que te dije hace un rato. Pensálo, ¿eh?